No ganas con control, sí. ¿Será que solamente funcionará? Es que no, con control no me quiere funcionar. No sé por qué. A ver. A ver. A sacar en todo el cablecito, a ver.
Se busca pescador. Yo soy ese. Ah, ya me estrellé nomás llegando. Qué puta tan manco. No vio el faro, ¿qué? Un hombre bajito está gritándole órdenes a los marinos de que se embarquen en un. Pero papi, lávela. Se dejó eso ahí sucio todo un día. Tuvimos que lavar para que el niño jugara con el tarro. Estaba todo lleno de sariguera. Eran las cositas, papi. Eso mismo me pregunté, o sea, que no habías visto el faro, se lo tiras adelante. En fin, me alegro de ver que nuestro pescador está vivo y coleando. Tu barco ha sufrido daños irreparables por los. He pedido a algunos lugares que hayan excusado en el barco viejo, luego lo haremos para concretar los detalles. Te orientas con la luz, por cierto, creo que no hace falta que te lo diga, pero vuelve antes del anochecer, antes de que caiga la niebla. Dependiente de la hora, el tiempo vuela. Tocó volver el anochecer, muy peligroso, hermano. Desatrancar con círculo. A ver qué hay aquí. Tengo una caña de pescar. Atrapa pescado durante el día. Parece majo. La palabra es muy españolete. Okay. Majo. Mago. ¡Majo! ¿Ve qué majo? Avanza. X para pescar. Cuadro. Poner. La camarita me gusta más, está la ideal. Curioso cómo vienen. Toca como que cuadrarla así para jugar Tetris, se puede decir. Oh, chévere.
No tengo el equipo adecuado para esta zona, dice. Cuadro para prenderlas. A ver que ya es de noche. Y ese ojito me da miedito. Ok. A ver que eso se está complicando. Aberraciones. Ok, o sea que aquí puedo ver, digamos, puerco costera, bueno. Por ejemplo, bacalao. Básico y abundante. Con dos peces que he pescado yo. Me gusta ese silencio que maneja el juego. Está chévere. Me cuenta porque me gusta porque te cuentan la historia como si estuvieras, no sé, leyendo un libro. Y entonces decía el hombre moribundo: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu nueva morada, replicaba él con sus ojos llorosos, espléndidos de luz y tranquilidad. No, mira, que está todo bien, exclamaba el joven chiquillo. Siento que eso fue aposta. Algo me hicieron para que me chocara. Bueno, no puedo desconfiar aún, pero uno no sabe cosas de la vida. Véndele pescado. Mi almacén. Sí, oh, papi, es curioso el dibujo, ¿cierto que sí? Es atractivo pero curioso, a la vez como lúgubre o tiene su estilo creepy, por decirlo así. Más que todo por los escenarios y el entorno. Recuerda mucho a Dark Jones. Dark Dungeon. Eres el nuevo pescador, me sorprende que ya no. Aquí puedo meter otro motor, aquí va esto, aquí va la luz. Hay una luz extra, se podría decir, ok, voy entendiendo el inventario ya.
No, no hay nadie bonito aquí en esta vida. O sea, que tengo que. Aquí se ve como que hay que saber manejar bien o si no pailas. Ya sé. Okay, tengo un almacén para estar guardando ahí mi pescadito. Perfecto. ¿Hay un turbo o algo así? Hey, pues aquí empezando con el jueguito, acabo de empezar. Bien, bien, aquí empezando. Estoy jugando ese con control. Que se ve que es más comodito con control. Empezamos suave, nos chocamos, no vimos el faro y nos chocamos con unas rocas. Desbaratamos totalmente el barquito. Somos unos pesqueros que nos contrataron para venir aquí a pescar porque el otro algo le pasó. Y pues lo que nos recomienda el juego es no ir a pescar de noche. Ya, vete a dormir a tu casa. Entonces ya nos prestaron un barco, estamos pagándolo y pues ya estoy explorando esta zonita que hay pececitos y cositas. Por ejemplo, mira aquí.
No puedo porque me falta dragar. No sé qué significa, pero necesito una herramienta ahí. Y tengo que estar muy pendiente del tiempo, de la hora, porque parece que eso es muy importante en este juego, por lo que veo. No sé por qué, pero es muy importante. Y pues, a ver, aquí estamos empezando a poner las mecánicas del juego. Y por lo que veo, entiendo ya eso, entendiendo un poquito la gestión de inventario. Está bacana. Está chévere, está entretenida. Lo hace uno reorganizar el inventario para aprovechar cada espacio que te brinda. Y pues ya estamos full y ya de noche. Me apareció un ojito ahí en en la hora, como que, uy, me están viendo. Y escucho sonidos. Escuché por ahí un trueno. Vamos a mover esto para acá. Ah, ya había entendido cómo. Voy a acostumbrarme un poquito a los controles. ¿Y tú cómo va? ¿Ya comiste? Ah, sí, también para que es muy importante evitar chocar. Mantener, o sea que aquí cualquier choquecito te toca reparar el coso y tal. Bueno, aquí me dicen que no puedo pescar, que necesito otra herramienta. Creo que aquí sí podré pescar. Tampoco. Mi barquito pesquero es muy lentico. No sé qué es esto, pero voy a ir por eso. Me interesa. Esto que está flotando. Se ha añadido 20 de agosto, camarote. Un momentico.
Listo, prosigamos. Va a pescar, vamos a pescar. Aquí ya no hay pececitos. La mañana del segundo día de la luna de miel, nuestro primer día juntos como tal, lo íbamos a navegar por las islas y ensenadas tras la. Me encantan las rocas de esas islas, así los cosas son muy llamativas. Además, no se pesca mucho en estas aguas poco profundas, así que sé que estará ocupado en el timón de esa caña. Bueno, va a ser de noche. Sí, es que me contrataron para eso. Pero primero necesito pagar este barco que estoy usando. Pero me toca. Sean, pero si la mandrágora ya la habíamos visto. Como que. Pues hablo de su presentación. Si me hago entender. Ah, pero el otro no lo habíamos visto ni siquiera. Sí. Nada, tengo que me porque mi puta de aquí me depresiona. La oscuridad. Oh, un calamar. Aumentan el pánico, la luz intensa si dormir lo reducen. Ok, que tengo mucho pánico, pues listo. Pero espérate que quiero vender. Una mujer encorvada se acerca a ti desde el escalón del faro, se para a una distancia. Me gusta porque la narrativa es muy de libro. Te lo narran todo como si fuera un libro. Sale una señora de lo más profundo del bosque y te susurra, oye. ¿Cómo estás? Tú con una mirada perspicaz le respondes, pero algo sorprendido. Muy bien. Así. Una mujer encorvada cerca a ti de los canales del faro se para una distancia provincial. Te mira con una preocupación y recelo. ¿Qué haces aquí? He venido a pescar, he venido a visitar la zona, he venido a conocer gente, he venido a pescar. Mira lo que me dice, no hay nadie para tu calaña y me.
Bueno, entonces vamos a vender. Quiero vender todo. Uy, tengo que venderla rápido porque si no se pudre todo. Oh, ya entendí, mira. Mira, no puedo guardar pez porque se pudre. Joder. Yo es que guardándolo hoy, ay, no pensé en eso. Se me chispoteó. Mira, quiero... Mira, ese es el que necesito. Entonces iría... Aquí. Por ahora está muy calmadito el juego, muy de chill, muy relajadito. Ya me falta poquito. Mira, el alcalde me necesita. Pero si tengo espacio.
La mañana, es la mañana del segundo día, la luna de miel, y nuestro primer día juntos como tal, lo íbamos a navegar por la isla Ensenada. Una platija y una anguila. Son los tres que he descubierto. Listo. Una raya. Joder. Está como que grandecita la niña. Otra por acá. Joder. Lo ponen a un hogar tricky. Oh, esto no me cabe. Esto no me cabe. ¿A dónde me meto esto? Ya. Uy. Pues vámonos, vamos a venderme, quedé sin plata. Ah, mira, puedo leer eso de camarote. Me dicen que lea aquí, pero no entiendo. ¿Que lea qué? No sé, luego miro cómo hago eso. Sí, eso me gusta. Hay como una gestión de inventario chévere, tipo, no sé, Tetris tal vez. Toca como que si quieres aprovechar cada paso, pensar bien cómo los vas a acomodar. Pero igual eso es el prólogo, es apenas el inicio. Entonces tampoco hay que mirar cómo se va desarrollando. El dique seco. Listo, perfecto. Esto nos ayuda a mejorar mucho el barquito y buscar todas esas piezas. Listo. El sistema de mejoras también está el de las, el del motor, el del. Listo, perfecto. Vamos a pescar antes de que nos toque ir a dormir. Rapidito, creo por aquí. Vamos a pescar por aquí a ver qué encontrar. Ya está, no está Oh, qué bueno. curioso esta mecánica. Ya está, no está bueno. Me gusta la variedad simple, pero como que le añaden su dificultad, me gusta. Voy a prender el bombillito para que mi persona no me ponga nervioso, porque pone nervioso en la oscuridad. Y le empieza a dar pánico.
Falta este. Quiero vender el resto. Mira, toma. A dormir. Ah, ya entendí. Como que se va leyendo solito o como mientras pasa el tiempo, mientras yo voy pescando, como que lo va leyendo, entiendo, entiendo. O sea, tengo que dejar que ese progreso cargue mientras yo hago lo mío. Caballa grotesca, ¿qué es esa mierda? Nunca he visto una igual, al menos con... Verga, ya aparecieron los peces extraños. Hasta paró la música y todo. Dañó el ambiente ahí mismo. Es que para dragar, pero yo no sé dragar todavía. No sé qué es eso. No me han enseñado todavía qué es eso de dragar. Oh, mira, es el que necesitaba para la misión. Me da ansiedad es lo lento que es el barquito. Pero por ejemplo aquí puedo meter este. Lo bueno es que antes de pescar te dice cómo es el tamaño del pez. Así sabes si lo pe si tienes espacio para pescarlo o no. Eso está chévere. Por ejemplo, aquí voy a mirar aquí esta pesca. Por ejemplo, es cuadrado. Esa mierda no me cabe por ningún lado. Así que ataje y devuelves. Mira, por ejemplo, sí, este sí podría pescarlo. Mira, tengo... No, espérate, espérate, espérate. Te alegra el día. Pequeña contra las escamas abultadas. Raja el pez para ver eso. Saca un trocito de tela y le extiende sobre el mostrador. Es un pañuelo con un patrón delicado. Ok, vamos a vender todo. Porque lo necesitamos venderlo fresco. Un hombre te está mirando a través de la ventana de un camarote. Tiene casi toda la cara en las sombras.
Ve hacia el sur. Hacia el sur. Ya, pero primero quiero ver mi inventario, que es esta mierda. El precio salido de un grueso. Está bordado con un hilo carmesí muy delicado. Pues la guardar el pañuelito no sé para qué sirve, así que pues para algo de... Estoy, entonces el sur sería aquí. La misión es aquí, listo, perfecto. Misiones, tenitos calamares y un mero negro. Ok. Bueno, esas cosas no tengo nada, pero es para comprar un motor. Brillantes pegadas a él. Sea, la idea es como comprarme otro motorcito y ponerlo aquí, ¿o qué? Pues listo, ya me voy armando. Ya tengo dos motores porque estaba cansado con los pescados que tenía. Vamos a dormir. Ahora sí ya estoy on fire para el siguiente día. Hoy sí voy a jugar poquito, Alice. Si mucho 2 horitas el primer contacto. Igual quería jugarlo hasta ahora, pa' cogerlo bien, relajadito y tal. Pero ahí sí, pues me va a quedar otra horita más. Igual tú también tienes que madrugar y eso ya. También ya, pues a esa hora últimamente me está dando sueñecito. Tengo el horario acomodado, qué milagro. Es que ahorita se encuentra una fotografía en tus viajes. Atacó aquí hace unos días para llevarse un minuto. Propuse que era una foto del pueblo. Sí, ya voy al sur, ya voy al sur, ya voy a desencartar. Ya voy más rápido, es que como tiene que ser. Ah, mira, alumbra hacia adelante, claro, porque lo instalé adelante. Ahí está. Perfecto. ¿Y eso qué es? Tragar, no puedo tragar todavía. Parece que no se ha entrado al taller en décadas. Entrar. Unas creaciones horribles. Motor, yo no sé qué. Yo no tengo dónde poner ese motor.
Me robé algo que no era mío, pero bueno. Toco llevar el pañuelo encima. Claro que sí, míralo, aquí está. Soy coleccionista de muchas cosas, arte y artefactos, oro y verdades y curiosidades que se hallan en las periferias del deseo. Tú tienes algo para mí. Le hace el pañuelo con los cielos frente a la luz y lo examina. Sus patrones son inconfundibles. Incluso después de tanto tiempo, ese pañuelo viene de un viejo barco que he estado buscando, náufrago hace muchos años. Esto te querría imposible. Calamar y mero negro. Calamar y mero negro. Okay. Sea que ya con eso podrá acá. Otra aberración. Mira el mismo jueguito que hay en el. Mira el mismo jueguito que hay en. ¿Quién copió a quién? ¿Quién copió a quién? Mira cómo lo hice. Lo metí ahí como pude.
Bueno, empezamos con las misiones. Necesitamos, ¿qué es lo que me falta? Él me pidió dos calamares, sí, calamares. Vamos a buscar calamares para terminar esa misión. A coger esa botellita que está allá alumbrando, deseando que la coja. Ah, ya sé cuáles son los atajos. Es que las rocas como que aparecen de la nada.
La madre. ¿Quién se perdió? ¿Se perdió algo? Ah, ¿que quién se perdió? No sé si un que yo conduciría con esa agua. ¿Por qué hablan de hacer esa salida? Porque Volví, eras tú. Estábamos aquí buscando un perrito que está haciendo mi mamá. A ver si le damos agüita. Pero ya estaba en el local de al frente y le están dando hasta comida ya. Lo están tratando como un rey. No se está escuchando. El juego está sin sonido, ¿cierto? Uy, sí, el juego está sin sonido, espérate. Espérate. Porque cerraron una ventana, por Dios, para que entre gente. No se está escuchando, a ver por qué. A ver, voy a borrar este y añadir de nuevo el Dredge y lo voy a aceptar. Qué raro, sí, nos está escuchando. Yo una hora sin escucharse. Tarata.
Creo que lo que me va a tocar es lo siguiente. Hacer. A ver. Así se debería escuchar. Sí, ya se escucha. Tengo que organizar una escrita aquí, no sé, pues me tocó crear un nuevo canal para que se escuchara el audio, pero igual debería escucharte por este canal, pero no, a pesar de que lo tengo agregado, no se escucha. Bueno. 1 hora de directo sin audio del juego, qué triste, pero bueno. Hora que se escuchaba, o no sé qué le pasó. Juraba, creo que había hecho la prueba y se escuchaba. Lo juraba. Bueno. Bueno, dejarlo así por ahora. Ya mañana hago pruebas para organizarlo de la forma adecuada en el canal de videojuegos que quería estar. Yo tengo varios canales de audio para que yo cuando escuche cosas, pues en otros, por ejemplo, no sé, en Chrome o en reproductor de música o cualquier cosa, no se escuche acá. Que yo decía que se escucha y que no. Me gusta así. Sesión de 10. Bueno, voy a dormir. Siempre con los juegos con control me cuesta desenvolverme por el menú, pero bueno, son cosas de la vida. Mira, por ejemplo, yo leo que quiero. Cañas, carretes. Como para ir aprendiendo cosas mientras voy jugando. Interesante sistema. Dos maderos y dos trozos de chatarra. Necesito dos calamares. Vamos primero por los calamares. Vamos primero por los calamares. Buscar calamares. Y allí tengo que vender el anillo. Pintor.
Puedo colocar bandera, banderín, espalda, algo de personalidad. Tú vas a tener un diseño aquí mismo, a lo mejor te gusta. Mentácida. Azul marino. Naranja. Pues por ahora no. Luego, luego. Paré el luto, vamos a ver. Me desespera cuando me dan misiones, 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 y quiero hacerlas todas, pero... Si sientes que lo paso rápido es porque leo bastante rápido, la verdad. Les lo digo a todo el mundo cuando me digo que no lo pasa tan rápido, es que yo leo así. Sí, es un juego con... Vamos, que si solamente quieres leerte la historia, te la lees, pero pues yo voy leyendo y voy mirando interés. O sea, voy buscando interés. Ya voy leyendo si me parece interesante. Lo bueno es que yo leo bastante rápido. La lectura siempre ayuda a eso. Aprendes a leer bastante rápido. Mira, lo bueno es que cuando hablo con gente y me cuenta sus historias y lo leo, me aparece como que, hey, mira, puedes conseguir esto, ta, 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 atrás. O sea, relacionadas con la misión. Y de ahí nunca, no me pareció con mucho texto, te soy sincero. No. No me pareció tedioso en texto. En el mapa, por ejemplo, aquí puedo marcar como que, hey, tienes misión aquí y tienes misión aquí y misión aquí. Pero los marqué y no me aparecen por aquí por ningún lado. Qué triste.
Anguila de espino. Bueno, creo que es hora de retirarme. Primero por la hora y segundo porque estoy full. Me gusta el manejo del bote. O sea, no es sencillo como parece. O sea, por ejemplo, dejo apretarlo. O sea, siento como, no sé, como cuando tú conduces así. Por ejemplo, no sé si has llegado a jugar Gran Turismo o juegos así que están muy orientados al control del vehículo. Y tiene cierta dificultad de manejo, que sientes como que se desliza por un lado, se derrapa, o cuando frena, no frena así de una, sino que como que se tira para los lados o se va así. Es curiosa la sensación. Oh, mira, calamar, por fin. Bueno, vámonos, que ya está tarde. Y mi muñequito empieza a poner nervioso. Seguro luego nos va a tocar salir de noche. Por ahora me da miedito. Siempre lo juego así como que te prohíben algo así en la noche. Me da miedito, pero luego ya me desenvuelvo. Me pasó mucho con el juego Digimon Light. No sé si lo llegaste a ver o jugar. El 1, hablo del 1 porque el 2 no lo he jugado. Que me da un miedo salir de noche, pero ya luego me sentí súper fuerte y eso hacía parkour y saltaba y me violaba a todos los hombres. Mira, hay unas. En la noche salen como una especie de cosas que brillan. Yo creo. Eso fue quizá lo que marqué, ¿será? Mira, el mismo minijuego que Dave. ¿Quién plagió a quién? Si los dos salieron al mismo tiempo. No, mentira, he visto muchos jueguitos con esta mecánica. Cada uno la explora a su manera. Uy, mira, el mismo pez del LOL es el mismo pez de Dave, de los del DLC que tenía esta cosa aquí y quiero que explotara, no me acuerdo. Ah, que absorbía.
No sé ni para qué me pongo a pescar cuando tengo que ir a un objetivo. Todas las aberraciones que consigue, primero las se las voy a... Primero se las voy a dar a ese tipo. El pintor. Pintar barco, techo. Por ejemplo, esto. No, ninguna es techo. No. Morado real, a ver. No, no tengo esos. Dorado tesoro. No, tampoco. No, ninguno de estos dos sirve. Creo que ya más o menos me voy haciendo una idea de... Más o menos me voy haciendo una idea de los espectros que él pide. Oh, calamar, genial. Lo que controla las partes del computador. Si lo vemos que se ve por el Es que yo lo que iba a hacer era que con la gráfica que tenía Esteban, el computador no quiera importar. Sí, Esteban ya después editaba cosas de y la plata en que quedó. Pero esa no, la gafa no las consigo trabajar en el trabajo. Trabajando allí no. Pero no fueron apenas 110 mil que ahorro. ¿Y cuánto ganó trabajando? ¿Y cuánto puso para las gafas? Ya tiene. Ya entiende a qué me referí. Menos del 50%. Yo le uso 10.000, de 10.000, papi, todavía. Yo le uso todavía 10.000. ¿Verdad? Uy, estoy sudando. No sé ni siquiera para qué toque esa. Pues para qué salía la puerta. Cuando vi que estaba todo fresquito, mi cuerpo empezó a sudar más.
No, sale él. Él se está aprovechando y se sale. Yo la abriría, pero es que este se está callejeando y vuelve hasta las 3, 4 de la mañana y yo a esa hora ya no estoy para pa abrir la puerta. Bueno, tengo maderita y tela. Son maderos. Águila espino, águila anfitriona. Listo, vamos a dormir entonces. Y ahora sí vamos a ir a la parte de atrás. Yo siento que el dibujo de este juego es como si fuera óleo, ¿no? No te da esa sensación de que toda la parte artística estuviera como, no sé, como que todo, como que si todo estuviera pintado con óleo, no sé cómo escribirlo. Chatarra metálica. No me he chocado todavía. ¿Y eso qué es? Un trozo de roca sobresale del agua. Con toscos símbolos de peces curvos. Su base de una forma irregular tallada. ¿Será que tengo que buscar esos peces y organizarlos en esa forma? Hay varios peces curvos. Por ejemplo, hay uno que capturé. El otro no los conozco, pero hay uno que sí conozco que capturé. Curioso, ¿qué Bueno. sucederá? O sea, ya tengo otro objetivo más en la mira, pero primero necesito hacer las misiones. Mira, este es el madero de la misión. Mira que todo es como también muy roleado. Lo único que queda en este barco es un cascarón viejo. Te acercas un poco más, mirar adentro. O sea, como que todo está como que roleado. Era como que empiezas como que te toca como que pensar un poco, o sea, como que el juego te hace pensar para que organices bien tu inventario, como que, hey, puedes organizar este inventario mejor, organízalo. No, yo no tengo pa ese pez. Bueno, vamos a correr porque ya te digo yo que donde me coja la tarde por aquí no sé qué va a pasar, pero. ¡Ay, aquí hay algo! Que se ilumina. Entonces bailan a su alrededor, pues se parecen de querer pues, colocar la mano en la piedra. La piedra fría no responde a tu tacto. Elige con L1. Muchos, 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 muchos. Ok, me dice cuántos cangrejos hay, entiendo. Pues yo lo voy a dejar ahí, mañana vengo por él.
60% de la electrónica. Mira, aquí te pide telas, tornillos, tablones, tan, ok. Un espacio más para luces, genial. O sea que poder ir colocando luces en mi barquito en las posiciones. Ok, entiendo. Investigación. Eso es lo que quería investigar. Por ejemplo, si coloco otro aquí. Flexible. Pues ya. Ya hay una de esta a la venta. Pero, ¿y si quiero? Ah, no tengo. Entonces ya si me meto aquí en esta, ella ya la está vendiendo. Entonces ya podría cambiar mi caña. Por una de estas. Bueno, mi caña quedó aquí, esa es caña personalizada. Velocidad de pesca 44%. 50%. Voy a usar esta. Voy a usar esta a ver qué tal. No, señora. Toda la sudadera y jeans que he estado mirando, pues la he estado metiendo en el bolsillo a ver si de pronto está por ahí. Volando no, lo dejé en un pantalón o algo. Que pues que recuerde. Sí, no, no, que no. Eso fijo aparece en algún momento después de 3.500 lavadas por ahí todo deteriorado. La esposa así con un billete de 2.000, si no me recuerdo. Que no sabe entrar la BIOS de computador, ¿o qué? Sí, pero no. ¿Qué falla?
toda la actualización. Está jugando. Yo intenté arreglar tanto que yo utilicé ese carro. Sí, pero vendé la que tenía. No, que no me ha sido ese. De aquí de los cyber, los que estoy vendiendo. Yo nunca vi una gráfica. Bueno, tenían gente 210, que son las 210, eran las 210 sencillitas. Y bien, ya salió la generación 8000 de Ryzen. Esas salen igual a una 1650. Trabajar, sino que no quiero trabajar. Yo le he dicho que me pateaba de vida y eso. No, pues yo me dejaste. Me metí, ya no quiero. Yo nunca tuve una de vida. Yo pensé que eso era de Manuel, yo por eso no puedo. Ah, yo tampoco comí, yo comí un poquito que se fue de una bolsa porque pensé que era para usted. Pero el que estaba comiendo es de Manuel. Comí el desayuno y ahorita cuando llevo mucho güey. Qué hueva, hice todo al revés. No hay una bolsa, en atrás. Qué guay, hice todo al revés. Se mete, ya ven. Y hay mucho chocolate.
cualquier básico, un poquito. Bueno, yo juego 10 minuticos más. Ya estoy cansadito también. Igual 2 horitas para un primer contacto, creo que apenas es. Está curioso el juego, curioso. Por eso no puedo dar veredictos porque al fin de cuentas es lentico, creo que al inicio, a su manera. Pero no me desagrada para nada, no me desagrada. No me desagrada para nada, la verdad. Me gustó mucho el diseño de inventario, la mecánica que tiene tanto para la instalación de los componentes. La parte gráfica, la artística está muy guapa. Cosa que quizás de pronto no me gusta es que tuve problemas para... Pero yo creo que eso ya es mío, yo creo que eso no es del juego, no sé. Solamente me está reconociendo bien el control con cable, con el Bluetooth no me lo está reconociendo, pero creo que eso ya debe ser problema mío. De resto no le he encontrado pega, la verdad, al jueguito. Me gusta como hacen los diálogos, siento que estoy leyendo un libro. Esa narrativa de que te vayan hablando como si estuvieran leyendo el libro, como que, como, y te mira detrás de una sombra y sarcásticamente te pregunta: hola. Y tú con una voz ruda, pero interesante, le dices: hola. Se miran fijamente a los ojos. Y ella se voltea y se da una vuelta y dice: adiós. Así más o menos. O sea, se siente chévere, la verdad. Yo exagero todo un poco, pero bueno, me entiendo. Vamos a ir aquí.
Ah, ya sé dónde tengo que ir, con razón me perdí. Bueno, vamos primero aquí, que está más, lo más cerca. Delfines, oh, delfines, se están yendo. Si usted es la que me imagino que me servirá para un futuro, yo porque me pongo a farmear lo que encuentro. Oh, eso está difícil, me gustó esta. Me gustó esta. Esta de una misión. Mira, aquí por ejemplo acabé de leer algo. Entonces, por ejemplo, ya no tengo nada más para leer. Por ejemplo, aquí me dice que 10% prohíbe no reducir las poblaciones de peces al pescar con caña. Lo que me pregunto es cómo le doy la chatarra y los maderos a ella. O sea, ella quiere que la ayude a construir algo. Es que esa misión sigo sin entenderla. Oh, no, 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 me cogió la torre. Vámonos, vámonos. Peligro. Peligro, no me fijé la hora. No me fijé la hora. Oiga, venga, venga. Está bajando algo. Y si baja del todo. Uy, verdad, no he ido por los cangrejos. Coloqué una trampa para cangrejos y no he ido. Chao. Mira, ya llené mi inventario. Mira, aquí los puedo colocar. Mira, los maderos. Ok. Entiendo. Entiendo, entiendo. Mira. Aquí más o menos ya entiendo. Las telas y el madero. Ok, entonces debería empezar a usar las dos chatarras. Luz. Listo, listo. Ya entiendo, entiendo, entiendo lo que tengo que hacer. Que está guardando cosas ahí.
¿Cómo es que miro? ¿Dónde es que miro? Se me olvidó. ¿Dónde es que uso esto? ¿Dónde es que está el modo de investigación? Se me olvidó. Se me olvidó. Ah, aquí en investigación, que voy a estar al lado de dormir. Listo, la idea mía es ponerlo aquí. Ok, entonces si yo llego y voy a mi almacén. Si por ejemplo yo saco esto, entonces bodega, 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 bodega. Y me meto por aquí, por ejemplo, en el dique seco. Todo calculado. Qué buena memoria tengo. Dos de chatarra, uno de madero. Tengo. Ya con esto tengo para colocar turbinas acá. Puedo colocar una pequeña acá que está en el almacén de aquel. Listo, tengo esas cosas pendientes. Y aparte tengo para colocar luces, una luz extra acá. Que sería hablar con esa carpintera. Red barredera básica. Dura un día. Bueno, necesito el dinero para otra lámpara. Bueno, Alice, que tengas una hermosa noche. Yo ya me voy a descansar. Cuídate, Sisu.